Bienvenidos a un nuevo programa hoy aquí en Ver TV Noticias, claro y raspado. ¿Cómo estás, María? Hola, David, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, con una semana bastante agitada en estos días con los anuncios presidenciales del pírrico aumento salarial del primero de mayo, que esperábamos otra cosa, como decía, un revolcón, pero el revolcón fue para la clase trabajadora y para la clase de los empleados públicos. Pues. Bueno, pero es que este gobierno tiene más de 16 años aumentando el salario mínimo. Entonces ya se ha equiparado, ya hay eh, profesionales que ganan menos que obreros o que trabajadores que perciben el salario mínimo. Entonces un, un aumento del 30% donde una economía que está dolarizada, que todo te cuesta cada día más, que el salario no te llega para nada. Entonces bueno, el, el gobierno cree que con esa compensación entre comillas de, de ese mísero 30%, pues la gente se iba a quedar tranquila. No sé si viste la locución donde los mismos... Este, eh, asiduos o seguidores del gobierno y le pitaron a Maduro, hicieron un escándalo ahí que Maduro casi que pierde la, la, la compostura, casa, la compostura ante el reclamo en vivo y en cadena nacional que le hicieron los trabajadores. No, pero eso es muy justo. y Me parece que debe ser esa es la posición que deben tener los trabajadores. No se puede ser cahuete porque pertenezcas a un partido de gobierno. La inflación, el alto costo de la vida, la cesta alimentaria, la ropa. Los carros, no podemos hablar de carros porque ahorita comprar un carro nuevo tiene que ser millonario. No, pero es que no hay tampoco. Y no hay, tiene que ser más la vacuna que te, que te que presuntamente te cobran por antes un carro nuevo. Y la, el aumento debió haber sido, si queremos algo justo, el 100%, por lo que tú dices. Esto es una economía dolarizada totalmente. Así Tanto es. que hablan del imperio y esta, y esta economía aquí está dolarizada. Pero, pero es que yo no sé sí. dónde están los precios justos, chicos. Los que hacemos mercado, el dinero no te llega para nada. Pero el, el hecho es un supuesto gobierno socialista, que además es una pantomima, porque ya lo sabemos que no tiene nada que ver con socialismo, maltratar de esta manera a los trabajadores, maltratar a la clase obrera, maltratar a, los, a todos los gremios. El día lunes este, tuvimos en la Universidad Central un paro, un paro de 24 horas. Porque es que ya el salario mínimo es mayor que el sueldo de un profesor. Sí, eso es cierto. Pero dice que van a comenzar a las reuniones con el ministro de Educación Superior. Eso lo anunció y ayer. La Universidad Maduro. Central para, y que en unos meses deben de, de llegar ya a tener un convenio. Bueno, sí, la, 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 la contratación colectiva, el convenio, un convenio, Marco, pero ese convenio siempre se ha dicho que se va a firmar. Aquí ahí están engavetados lo que tiene que ver con la contratación colectiva y la legalización de sindicatos que no estén a favor del y gobierno. No, y no, te olvides del sector salud, tampoco hay un contrato colectivo firmado con la Federación Médica. Así como no le han hecho ningún, no le han autorizado el CNE a renovar sus autoridades, tampoco el gobierno jamás se ha sentado a discutir con ellos. Los médicos se han ido, la mayoría fuera de Venezuela, porque un médico gana cinco mil bolívares que se, se, se ayuda es con las con los Guardias nocturnas que hace y define ese de manejo. Y, y lo que tiene que ver con, la, con, la, más o menos con la asistencia privada, si puede, sí, hacer, en si puede hacer. Entonces, realmente, no solamente la parte de, que es muy justa, la lo de los educadores de educación superior y médico y, y escolar, sino también los, los gremios, tanto el gremio médico es tan importante, los hospitales en tan malas condiciones. La descentralización no funciona para los servicios públicos realmente. No, bueno, pero es que él, él tendría que haber sido un aumento general de sueldos y salarios tanto de la administración pública como de la empresa privada. O además, acorde a una economía dolarizada, repito, que tenemos los venezolanos en este momento. Entonces, eso no se vio y bueno, este, no, después de, eso, de esos supuestos anuncios, además, con ese nombre... Cualquier cosa se podría esperar, eso de revolcón, en, entre revolcón, encerronas y todos el esos pelupón, conceptos que claro. se manejan en el ámbito político nacional. Sí. Mira, uno está este, abismado esperando a ver qué, qué o sea, pueda suceder. Las políticas de los apodos. Así es. Pero tocando, tocando otro tema, chico, Maduro ayer estaba enfurecido con el reino de España nuevamente. Bueno, lo habíamos dicho anteriormente en otros programas aquí. Cada mes. O cada trimestre va a haber un enemigo del imperio. Esta vez está con España. No sé hasta cuándo va a estar. No, pero es que ya lo, ha sido Colombia en su momento, ha sido el Imperio de Estados Unidos, ahora, este, le to, ahora le tocó a España. Pero tras de esta arremetida que tiene Maduro, siempre con un supuesto, para mí es un enemigo imaginario, más que un enemigo externo. No, no, no. Un, un, un enemigo imaginario externo. Pero aparte de ser un guión cubano, tiene que ver también. Con el propósito de Maduro y todos los que lo acompañan en el régimen de aislar a Venezuela. No, y aislar, y siempre le ha dado resultado cuando haya amenazas, como la amenaza de los 10 millones de firmas, que fue nada más que para hacer propaganda para las elecciones parlamentarias, porque sabíamos que las firmas no iban a surtir ningún efecto desde el punto de vista profundo de una política internacional. Y ese lo que tú dices es cierto, es un enemigo imaginario, pero previamente calculado por la sala situacional del gobierno. Por porque supuesto. eso le ha dado, le ha dado El guión cubano, el eso tiene cubano, que ver con el claro. guión cubano. El Cuba duró cuántos años con, con, con el cuento del enemigo. ¿Sabe que lo, los niños de chiquitos tienen a veces un amigo imaginario? Es correcto. Este gobierno tiene un enemigo imaginario durante más de 16 años. Ajá, y sobre todo esto que hablamos del aumento salarial y de, lo, y de la guerra contra otros países, ¿qué ha dicho la oposición, la mut ¿Qué, ha, qué, ha, qué, qué, ¿Qué posición ha fijado? bueno yo no en no, forma no. contundente porque con las firmas no hicieron nada bueno en realidad yo no le hago seguimiento yo creo que hay temas en el en el país que tienen que trascender la agenda político electoral es o sea, correcto por los eso tienes que Los que que, que que se enfrentan mutuamente no tocan los temas que, cotidianos del, de los ciudadanos, el tema de la inseguridad, lo tocamos en la vez pasada en el programa. El desabastecimiento. El, el, el desabastecimiento, los, la crisis que hay, ahora el, ahora el nuevo registro de, eh, para, para adquirir medicinas, los medicamentos. Entonces, Eso es correcto. Los mayores controles, el gobierno cree que va a solventar la crisis, la grave crisis económica y el desabastecimiento y todo lo que tiene que ver en todos los rubros. Pero además de esto, amenazando a las empresas. Entonces, en lugar de tratar de trabajar con las empresas que todavía están en el país, pues entonces se isla Pero los partidos políticos siguen, la mayoría de los partidos, tanto los que se re, están representados en la MUC como los del oficialismo, siguen simple y llanamente una agenda electoral. Mientras Solamente los ciudadanos eso. están, bueno, preocupados de que no hay, no, hay, no hay nadie que haga una oferta en base a los problemas que estamos viviendo los venezolanos. Sí, es cierto. Hay un silencio... Sospechoso, diría yo, quizás sea un poco rudo con, este, con esta expresión, pero realmente no hay una oposición contundente ante los desmanes del gobierno en el país. Los desmanes y los abusos y, de poder. Claro, llegaba que... Maduro, el presidente Maduro, este, como lo conversábamos anteriormente, se ahora viaja mucho. Fíjate, es una cosa insólita, el primero de mayo. En vez de estar en el país, fue primero a marchar en la Plaza de la Revolución. No, fue en a jugador mira Cuba y pasó el primero de mayo. El primero con, de mayo para marchar en la Plaza de la Revolución y, y luego para venir para acá a Venezuela. O sea, ¿qué podemos decir entonces? Que le interesa más el país de Cuba que el país nuestro, donde él es presidente. No, pero y se va para Moscú ahorita también. Ah, también va para Moscú. Va para Moscú, pero además del dinero que cuesta, un país donde ah, pero, tiene perdón, control de cambio. Pero es que también para Moscú también va ahorita. Raúl bueno, va Castro. Fidel, Casulo, no, no, Raúl Castro, no, Raúl Castro va uno de los Castro, pero casualmente, o sea, aparte del dinero que cuesta, y, y casualmente va este Raúl Castro también para Moscú, es. ¿esto qué es? O sea, esto es distracción para los venezolanos, para que en lugar de hablar de los problemas que, que tiene el país, los graves problemas, que además Maduro no gobierna en este país, sino tenemos que hablar de que Maduro estuvo en La Habana o que Maduro va para Moscú, sí, que cuánto cuesta, que por qué viaja no en el avión presidencial, sino en un avión de cubana de aviación. Entonces, son tácticas de distracción, dirías tú. Por supuesto que son tácticas de distracción. Y además, si Moscú no va a solucionar el problema de la inseguridad, del desabastecimiento, de las medicinas en los hospitales, de la calidad de médicos que tenemos, que muchos se han ido, la mayoría, más de 10.000 se han ido fuera de Venezuela a, a, a otros países a buscar unas mejores mejor condiciones de trabajo. Y entonces, yo como, yo como venezolano, si yo fuera presidente de, del país, yo primero arreglaría mis cosas en casa, con mejor calidad de vida. Con mejor como un buen padre de familia. Como buen padre de familia. El nacionalismo se impone en, en, como presidente de Venezuela, pero bueno, lamentablemente en los últimos años hemos visto que los presidentes son sí. más viajeros que nacionalistas, incluyendo algunos gobernadores también de la oposición que viajan mucho, incluyendo, este, que, va, que se la pasan buscando apoyo internacional. Los apoyos están aquí en los, en los cerros, en las urbanizaciones, en las universidades, en los gremios, en todas partes. Ahí, aquí donde tienen una mala. Un malo proceder. El presidente dice y que ha gastado más de 5 millones de dólares pero, en sus viajes. Pero es que, ¿qué le ha traído al país? Absolutamente porque cuando no. tú viajas como mandatario, tú lo que pretendes es traerle un beneficio al país, porque tú no viajas... No viajas por tu cuenta, viajas con el dinero y los recursos por de Venezuela. Y además las comitivas que lleva. Como la es comitiva eso. de la Convención de las Américas. De, en, en, Panamá. en Panamá. Pero entonces, si nada de esto se resuelve, pero paradójicamente, fíjate David, que hay una cosa. Mientras nos aislamos de España, de Estados Unidos, en su momento de Colombia, los países amigos, de, entre comillas, porque los países lo que tienen son intereses, Rusia, eh, Chile, la, la, eh, Corea del Norte o Cuba si sí son los aliados para que Maduro esté visitando y el periplo de países estratégicos para, para el régimen. Yo, yo creo que si invirtiéramos los que se gastan esos viajes en Venezuela, si invirtiéramos el, el, el subsidio petrolero a los países del Caribe, yo pienso que tuviéramos unas, unos hospitales de primera línea y la producción nuestra, que insisto, ¿cuál es el interés de exportar pollo? Es que, ¿Es que acaso hay algún interés económico? ¿Por qué no producimos en tantos terrenos baldíos que tiene ahora el Instituto Nacional de Tierra en todo el país? ¿Por qué no, no, no hacemos de que vuelva otra vez la producción de galpones de pollo que está carísimo? De paso, la carne no se consigue. Esos terrenos baldíos, ¿por qué el, el, el gobierno no agarra el toro por los cachos? Porque un pueblo con hambre, con inseguridad, y, sin, y con problemas de, de salud. Pero pero, pero si, si vamos, David, vamos a hacer un resumen de lo que ofreció el gobierno. Los cultivos organopónicos. Que ¿Dónde no, están? Que, que no en está, la autopista no regional así. del centro lo que quedan son unos estandartes de unas instalaciones que nunca produjeron nada. Nada, eso es verdad. Ahora, este, en, la, en la Avenida Bolívar hicieron unos, también unos cultivos de, de tomate, los gallineros verticales. Entonces, hay que reírse para no emparada. llorar. Entonces, decir que el gobierno tiene algún interés en, en, que, en que se reactive el aparato productivo nacional o de resolver la crisis de esa manera. Ayer, en la cadena donde se firmó el contrato colectivo de la Cante B, Maduro le ofreció que le iba a dar unas tierras. A, los, a todos los empleados de la CAN TV para que produjera, pero que se pusiera ¿cómo a producir, es eso, ¿Pero qué entonces? es eso? O sea, la, la empresa de comunicaciones nacional del país se va a dedicar a sembrar, se va a dedicar a, a cultivar qué? Es que la improvisación No, ha sido pero además es una, una burla, ¿vale? Es una, una burla para los ciudadanos. O sea, ¿hasta cuándo vamos a burlarnos de los venezolanos? Y en nombre de ese pueblo que tanto nombran. O sea, toda la, todo, todos los desmanes de este gobierno son en nombre del pueblo, pero de ese pueblo que día a día se burlan de una esperanza que en su momento este, bueno, hizo que Chávez llegara al poder. Nosotros vamos a tener que preparar un programa, María, específicamente y especialmente para traer las propuestas a las soluciones de lo que hemos denunciado en este programa nuestro de Claro Raspado, que es por Ver TV. Soluciones muy claras y muy concretas al desempleo, por la inseguridad jurídica que tienen los empresarios y las grandes fábricas. La fábrica de cemento no consigue cemento. Cuando estaba en manos privadas, y aunque nos cueste decirlo, funcionaba mejor que en manos del gobierno. Las azucareras, ¿qué ha pasado con la... todo el mundo se quedó callado. No, ten... no se consigue azúcar. Bueno, pero vamos, papelón, a, vamos al servicio eléctrico. Al servicio eléctrico. El servicio eléctrico, pero de, 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 de lo que era el servicio eléctrico privado a lo que, no vayan a decir ahorita que nosotros estamos en, ante, en un programa eh, incentivando el capitalismo, porque ahorita lo que tenemos es un capitalismo de Estado, que es otra cosa. Eso es correcto, porque pero el socialismo es, es de discurso, pero, pero la es, práctica no así es así. Así es, por supuesto, pero es que además el socialismo democrático cree en la empresa privada y cree en una economía mixta. Este gobierno no, este gobierno no es socialista. Además, Olvídense de ese cuento. Además, la mal llamada revolución, porque hay varios conceptos de revolución, porque la revolución industrial en Francia fue un éxito. Claro. ¿Sí? Hay tipos de revoluciones buenas y hay tipos de revoluciones malas. Nos tocó la revolución mala. Hasta sí. ahora, no lo podíamos haber dicho cuando ganaron el gobierno. Todos tuvieron que nacer en este país, chicos. Sí. bueno. Pero hay esperanza, lo que tenemos es que nosotros ver cómo, cómo incentivamos, cómo alertamos, cómo ayudamos a que salgan los verdaderos liderazgos, que piensen en el país y hagan propuestas muy concretas, que no solamente sea electoral, y a mí me da pena decirlo, pero ya la, la MUT ya va por 29 circuitos nada más, ni el 30% de los circuitos del país. Entonces, bueno, una cosa conlleva a la otra, pero las azucareras nos, nos, nos preocupan, los vuelve ahora la fiscal de... de denunció por los medios de comunicación que hay 9 mil millones de dólares que fueron detectados de, de viajeros que raspaban raspa los cupos. cupos. Ajá, está muy bien eso. Está bien, pero ¿dónde están los 25 mil millones de dólares de las empresas de maletín? Y vuelvo y repito, si los viajeros salen a raspar los cupos, salen exclusivamente por los aeropuertos venezolanos. Pero David, la fiscal esa que tú mencionas es la misma que dijo esta semana que Venezuela era un modelo en el ejercicio de la justicia sí. a nivel mundial. ¿Es esa misma? La misma, la la misma fiscal. Futura. Pero imagínate tú, si Venezuela es un modelo... En el ejercicio de la justicia y, y con unos índices de impunidad del 95% de la cartera que ella maneja, por cierto, el Ministerio Público. Bueno, ¿quiénes son esas empresas y por qué son intocables las de los 25 millones? Eso mil es lo millones? que nosotros quisiéramos saber. Pero tienen que tener, si esas, esas empresas fuesen de dirigentes de la oposición, de cualquier sector de la oposición, yo estoy segura que ya estuvieran con las esposas puestas y estuvieran presos. Ahí sí no hay guerra económica. No hay, no, hay, no hay guerra no, económica. hay, no hay, no hay, hay, hay que reconocer. Y los viajeros que Salen por el aeropuertos y le sellan su, su pasaporte que viajaron, cosas que no viajaron, porque viajan y, y le raspan el cupo. Eso, eso también no puede decir que es una guerra económica. Pero además, tú haces una declaración jurada cuando tú regresas de un viaje del exterior. Y rindes cuenta. Tú tienes, Y tienes tus facturas y, de, y el sistema bancario te presenta dónde gastaste cada claro. centavo de dólar tuyo, por cierto. Sí, no Pero es gobierno. Que el que se lleva la tarjeta lo gasta ya y le justifican las facturas pero el meollo está si no viajaste y te la, porque han agarrado gente con 25, con 30, con 50. Pero cuántos de crédito. casos son, David? No los, no los conozco. Pero cuántos no los conozco? casos son, porque esa no es la justificación, porque la justificación es la distorsión sí, económica del país. Yo, pero eso no, es, eso no es el grueso lo de, que yo de la corrupción es, en este país. Si la persona no viaja, ¿por qué el pasaporte aparece el sello de salida y de entrada, es ahí donde yo quiero llegar. Es porque el mismo... ¿Dónde están los, los mismos, controles del Estado? No, hay control del Estado. Así es. Para que sepan. entonces no generalicen, arreglen su cosa primero adentro, que no están funcionando bien los controles de salida y entrada del país, para que vean como... Igual que cuando pasan los camiones de, de lo que llaman del bachaqueo por la frontera, ¿quiénes custodian nuestras fronteras venezolanas? nuestra fuerzas sí, es que es que no es que, quieres, que todos son es corruptos. es que tú quieres acabar con todos los negocios. <laughs> bueno, pero yo estoy pensando como Venezuela. Imagínate, pues, pero es verdad, o sea, hay que, hay que decirlo, repito, hay que reírse para no llorar. El gobierno por acción o omisión es cómplice de la corrupción reinante en este país, por de hacer o por dejar de hacer. Entonces, el, el, el hecho es, más allá de las propuestas, como dices tú, de presentar un cúmulo de propuestas, de decir, bueno, gobiernen, señores, gobiernen, pónganse los pantalones para gobernar. Hemos tenido muy mala suerte de lado y lado con los gobernantes en estos últimos años, y me van a disculpar mi sinceridad, pero yo hago honor al nombre de este programa, claro y raspado. Ahora fíjate, María, ya hablamos de las azucareras, de las cuestiones de producción, y la gente se ha olvidado de algo muy importante aquí en el área metropolitana. La descontaminación del río Guaire, que no me he podido bañar en las últimas en los últimos fines de semana, feriados. Pero sabes que Jacqueline ningún... Farías fue candidata a diputado, por cierto. Ah, por cierto, que ella era que, la ministra. Que de ella ambiente, era la ministra en ese verdad. momento. Y después también presidente de Hidrocapital. Claro, pero es que ella fue la que ofreció que se iba a bañar con Chávez, creo que una Semana Santa siguiente de, de la inversión. Y no, y no podemos decir que no es una mujer que sabe su oficio. No, sí si lo conozco. Si porque conoce. es una buena profesional sí, y con es. conocimiento de causa. Pero lamentablemente ni la ley penal del ambiente se aplicó. Yo me, yo me contenté mucho hace muchísimos años cuando se, cuando se aprobó la ley penal del ambiente, que todos los, los afluentes de las empresas y de las fábricas que estaban en las orillas del río Tui, desde allá de la Junta, aunque creo que viene del río San Pedro en Huacaipuro, tenían que usar unas plantas de tratamiento para que el vaciado al río Tui se, no fuera tan contaminado y no que fuera potable pero que sirviera para la producción de nuestro estado Miranda, de los, de los bajos de Barlovento, porque si ese río Guaire, que desemboca ya en el municipio Brión, cerca de en Paparo, Higuerote, en Higuerote, pero en su recorrido pasa por varias partes de Barlovento, que de lado y lado hay, había producciones agrícolas, no necesitan el riego, porque si, ese, si esa agua esto, estuviera no potabilizada, pero sí, Acta, uno, para riego, acta para el riesgo. para riesgo. Bueno, la producción fue fabulosa. Hay muchas cosas. Bueno, eso se paró. Eso vamos a tratar de averiguar un poquito bien. No, pero lo que hay que averiguar qué pasó con los recursos. Porque Ma, te digo que y el proyecto que se, que, se, que se aprobó y los recursos que se aprobaron para dicho proyecto. No solamente que se aprobaron en el país. Leí, leí que el BIT había financiado parte de ese proyecto hasta el 2013, más o menos. Bueno, cosas que, cosas que deberían aclarar, más que nosotros averigüemos, aclarar los que estaban al frente de esas carteras para, para el momento. Bueno, María, lamentablemente y a todos los, los teleoyentes que nos ven en este programa, se nos acabó el tiempo. Poco corto, pero ya ahondaremos en el próximo programa lo que nos quedó pendiente. Así es.